grazas, moitísimas grazas. Grazas. Aquí estamos, queridos telespectadores, chegou o gran momento a final de Tres Cantos, sí. Xa temos o noso xurado listo para votar. Efectivamente, aquí están Paco Mancuerna. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Y señor! ¡Gracias! También temos no medio a Andrade e a unha persoa aquí na dereita, alguén que pode ser Xenoa con perruca ou a filla de Carmen Lomana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, Laura, é broma, é broma. Isto é Tres Cantos, xa sabedes, o concurso máis querido da televisión de Galicia. Señor, claro que sí, Andoni. En Galicia non somos moito de Tres Cantos, como di a canción, ¿verdad? Soy de Tres Cantos, te lo digo yo, me lo dices tú. Soy de Tres Cantos, soy de Tres Cantos. Paco. Soy de Tres Paco. Cantos. Paco. Eche, ¿cómo me metí una canción así para concurso musical? Y soy... Oye, mi canto. Soy de Tres Cantos. De Gloria Estefan. Dios, no sabía que morrera. Pues que en Gloria Estefan y que descanse en paz. ¡Ay! ¡Ay, Paco, Paco, Paco! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático, Paco! Es verdad que... Lembroche que isto é un concurso serio. ¿Sí? Un concurso serio e que hai nenos vendo a tele. Home, que ten a galega, que está toda a chavalada vendo a galega. Estamos todo día vendo, non hai unha persoa maior vendo a galega. Mira, non pasa nada. Oxe a final, Andoni. Oxe a final, Andrade. Oxe a final... Laura. Sí, señor, e al final votamos, marchamos pa casa e Santas Pascuas. ¡Venga, alegría! Este non se ríe. Este Andrade non se ríe, leva sin rir, sin ir se riu. No mir vaca que en 2015 cando aquela vaca lle cagou por enriba galloso e este ni se escarallou. Grazas, Paco, grazas. Andrade. Que simpático este Paco, ai. Agora imos cas finalistas, Conchita, Yamilé. A sorte está votada, por favor, vide. As nosas dúas finalistas, aquí preparadas. Xa as vimos actuar esta noite, agora só quedaría coñecer cal foi a votación do xurado, de Tres Cantos, por suposto. E iso será, nun momentiño, a volta de publicidade. Paco, non sei como serían os programas eses da tarde de mierda que faz, pero isto é un concurso serio. Oiches ben. Sí, sí, totalmente de... Escoitei, Andoni. Como malíes na final, non volves pisar un platón a túa vida. Non, non. Está claro. Entendín, entendín, Andoni. Pillei o concepto. Ti crees que vaya todo picadito e con ritmo, ah que sí? Non te preocupes, nada pode sair mal. Veña. Amor, eh? Andrade. ¿Qué tal, Andrade? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Laura, Laura, Laura. Laura de Carballo. Laura, ñón, ahora no me voy a conocer. Coita, ¿sabes que alguien está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Antonio, Andoni. Estamos en directo ahora, no. No, no, publicidad. Coita, ¿no sabes que alguien está de finalista, no? La atrapallada esta. ¿Qué? A filla de Conchi, a nosa veciña Conchita. Ahí a ter. ¡Conchita! ¡Pero Conchita!
Conchita, a filla de... Conchita, a filla de Conchi. A filla de Conchi. Ah, no se me ciña. ¿Cómo se puso Conchi a Conchita, filla? Si esa abuela se llama Concha. Abuela Concha, Concha, Conchi, Conchi, a filla Conchita. ¿Y qué mal te vas a meter, tío, en coño y chamo a filla? Arregarán. Pero que... pues no sabía. Pues está ahí, atrás de finalista. Pues mira qué suerte. Qué suerte, qué suerte. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ella? ¿Eh? ¿Qué pasa con Conchi? ¿Cómo que qué pasa con Conchi? Pues pasa que le vas a dar un 10. Porque a filla de Conchi. A ver, por entonces, favor, Pili. Vale, dar un 10. Por favor, Por favor, que son juiz de do concurso Tres Cantos. Teño que votar con conciencia, ¿eh? Teño que votar en conciencia. Que... mira, Pili, Pili, que nos conocemos, esto va a acabar mal. Xa o sei, güey. Mira, coita, Paco. Mira, mira por mí. Ti vas a dar un 10 a Conchita. Porque cho dijo eu. E punto final, e se acabou. Que cariño, ti cando me contes unha cosa con argumentos, é cando entendo. Ti vas a dar un 10. Está, un 10. Veña. E que coño, que non, non sei. Por qué? Pero por qué lle teño que dar 10 puntos? Explícame eso. ¿Por qué lle tens que dar 10 puntos? Porque a nai de Conchita, Conchi, foi a que nos presentou a nós. Pois entonces, 3 puntos menos. Vas a dar a Conchita un 10. ¿Vale? Pero aquí, cariño, teño que guiarme polo meu criterio musical. ¿Qué criterio musical tens ti, Paco? Pero, por favor. ¿Tens ti criterio teño musical? Teño criterio musical, que se está nun concurso. Sendo xurado, terei con criterio sí, musical. Sí, sí, pues venga, a ver si sabes entonces o que é, por ejemplo, unha rumba catalana. Bueno, por favor, unha rumba catalana é unha aspiradora tacaña e eso sabe todo o mundo. ¡A mí no me fastidies! Sí. ¡Ja! ¡Vamos, hombre! Y además, digo yo una cosa. Inda que veis así, Andoni Ferreiro, Andoni, o presentador. Son muy fan, Es un presentador serio. Y aquí lo que quiere es seriedad y es inflexible. Es inflexible, ¿verdad? Inflexible. ¿Sabes también lo que es inflexible? Dime. O sofá da nosa casa. ¿Y a mí qué me importa o sofá da casa? ¡Vais importar ahora! Porque o sofá da nosa casa é duro como esta mesa. ¿Y a mí qué me importa? Porque é donde vas a dormir ti esta noite. Igual ahora te importa un pouco. Pues sí, señor. O que te dicía antes, con argumentos a mí convence. Y ya está. 10 puntos, pa Conchita. 10 puntos, punto. Ya está. Vamos, publicidad. Canberra. Señora, que se active pa publicidade. Coita. Vas a dar un 10 a Conchita porque además xa falei con Conchi, con súa nai e xa lle dixen, "Estate tranquila, estate tranquila que xa está ali o meu marido", xa lle dixo eu que lle dé un 10, o sea que xa falei ca madre un 10 a Conchita. Bueno, pues muy bien, un 10 a Conchita. Veña, como va? Qué pesadilla, Dios mío. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, se ve de eso que. Se ve de eso que es. Que os digo así, no, non esto que parece, ás veces, parece que se me vai saltar o corazón. Parece si la perra. Buenas noches, gonorreas. Buenas noches, mi arma. Mi arma digo por esto. Oigan a ese. Ahora sí que usted, escúcheme. Mi arma, papá. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? No, pero... no lo sabe. Estoy encantado de conocerla. A partir de ahora son amigos. Sé un poco que quiera. Si quiere o que soy un... no sé. Yo soy Paquita. La de Sinaloa. Así por esa manera de decirlo entiendo que Sinaloa una orquesta no es, ¿verdad? A mí yo no... ¿Orquesta Sinaloa a ti, Laura? ¿No? ¿Y ustedes no saben quién soy?
Yo soy Paquita, la jefa del cártel de Sinaloa. Ponme sentando, que parece que me... ¡Ah! ¡Madre de Dios! Ya cambiamos el término. Mira, una cosa que yo le voy a contar, parce. ¿Qué? Ve a esa muchachita allá. ¿Cuál? Aquí allá, la bonita. Es mi hija Yamile. Sí, señor. Y lo único que quiere mi hijita Yamile es ganar esta... este concurso. Sí, señor, y aparte Yamile es una persona que era, o corazón no llegaba en el peito, es una claro, preciosísima persona, parce, claro. Es una maravilla. O concurso te no ganado, Pues entonces... Concurso sí. Te no ganado desde que entró usted. Entonces, lo que usted va a hacer, y usted, le van a dar un 10, si me oyó. Un 10 usted. Si me oyó, sí. Otro 10 usted y otro 10 usted. 30. ¿De acuerdo? 30. ¡Tuta! ¿No? Porque lo que va a pasar, si usted no le da el 10, es que yo le voy a hacer un agujerito nuevo en el cuerpo. A cada uno de ustedes. Uno, si agujeros tampoco. ¿Te parece? No, está entendido. Un 10 para Yamile. Sí, correcto, señor. Pues el señor Yamile. Correcto. Digo, porque Yamile no es Conchita, no es la misma persona, ¿verdad? Correcto. Es que mi viña ven que fuera Conchita, pero... Usted haga bien su trabajo. Yamile, 10 puntos para Yamile, ¿o entendí? ¿No? ¿Vos entendístelo? Andoni. ¿Ya qué es? Que está una cosa, Andoni. ¿Qué? Que... ¿Viches a... la señora esa que entró? Sí. ¿A que...? Sí, sí. Pues sí, que me quiere matar. Está un programa difícil. A mí joder ese meu pinganillo. ¡Coño, Andoni, no me compares un pinganillo! ¡Eh! ¿Qué con eso no marres? ¿O qué piensas? ¿Eh? ¿Con se eso me quedó un pinganillo sin batería? ¿O pinganillo sin batería? Pues de eso no marres. ¿O qué piensas? ¿Que es un marcapasos? Por favor, ¿eh? Por favor. ¿Vos? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo era el nombre? ¿Eh? ¿Cómo era el nombre? Conchita, señora. Conchita. Conchita. ¿Con? ¿Sí? Sí, Conchita. Conchita. Parcero. ¿Qué? O Yamile, o plomo. Bueno... ¿Qué le dicen, eh? ¿Qué le dicen yo de esta? Ni una, que le va una pistola. Ni una. ¿Asusta hecho una pistola? Pero si esto produce José Luis Moreno, por favor. Anda. Final de Tres Cantos. Un momento de coñecer las puntuacións do xurado. ¿Quién será Tres Canteira gañadora deste ano? ¿Conchita da comarca de Paradanta o Yamile da comarca de Sinaloa? Supoño que o xurado terá que deliberar. Sí, que teño que deliberar, pero a poder ser, puedo deliberar que a miña muller. ¿Cómo que a tua muller, Paco? É unha cousa, un detallito. Paco, por favor. Por favor, puedo deliberar. Delibera, pero... Pili, ¿qué pasó? Ven aquí. ¿Qué pasó? Tú sabes que quedáramos en que se iba a llevar 10 puntos a Conchita. Conchita, que vecina, la filla de Conchita, no sé, vecina. Pues sabes, esa señora es aquí. Que está ahí, o te. Aquí tengo. Ay, esa chavala que entró. Qué feita, qué guapa, ¿eh? Sí, sí, si no me fijara. Sí, no me fijara, sí, pero, no te fijas, no me fijara, sí, pero. Sí. Pues resulta que es de Sinaloa. ¿Ves? Que da chica a mi cara que no es una orquesta. ¿No es una orquesta? No es una orquesta Sinaloa. Y él es la jefa del cártel de Sinaloa. Y dijo que si no le daba 10 puntos a su hija, que mira, son clavadas, uña y carne. A Yamile, si no le daba 10 puntos, que me pagaba un tiro. ¡Que me mataba! Y entonces, si puedes ir viendo por donde quiero ir, ¿verdad? ¿Quieres un beso o que te despedida, no lloro?
ti que vas a hacerlo. Por eso se quería preguntar, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece que quiero hacer? Estás me vacilando, ¿no? Pues no. ¡Es que aún sabía que villas! ¡Es una broma, no! No, es broma. No es broma, no. Tiene que ser broma, porque te iba a dar un dez a Conchita. No. Sí. No, voy a... Sí, porque es la filla de Conchi. ¿Y a mí qué me importa? ¡Danos! Me va a pegar un tiro. ¡Es de Conchi! ¡Danos a mi silla! ¡Porta con corpo, con porta! Pues... ¿Cómo salimos nosotros después a la puerta y le decimos buenos días, Conchi? Bueno, ¿no? Tengo solución, porque si no me pegan un tiro, collemos, mudámonos y punto. No, porque a ti olvidas esas cosas muy rápido. Porque lo que te han feito Conchi por nos, no fai calquera. ¿Qué has hecho Conchi por nos? ¿Qué has hecho Conchi por nos que nos han recogido en esa filla en la catequesis? Olvidas esas cosas que van. ¡Hombre! Así que, fai favor, y un 10 a Conchita. Conchita. No te puedo dar un 10 a Conchita. Voy a dar a Yamile que... Parece que... Parece que hubo... ¡Conta la cosa! Vino... Pero vino una cosa. Polo nuestro matrimonio, espero que le des o 10 a Conchita. A Conchita. ¿Vale? Pili, cariño, ¿te acordaste todo esto que te dicen que me iban a matar, verdad? ¿Y qué tendrá que ver una cosa con otra, Paco? ¡Céntrate, por favor! ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Despois desta feliz conversa matrimonial, imos cas puntuacións de Yamilé. Por favor, membros do xurado, dean a volta a tablet para coñecer a puntuación de Yamilé. A ver que temos por aquí. Un 10. Andrade, un 10 tamén. ¡Carallo, Andrade! Aí te veche rápido, eh. Te veche rápido aí, o que ten cu, ten medo, verdad que sí? Atención. Porque non había un 11, que senón ainda yo daba, ¿verdad? Atención, que temos dous 10 para Yamilé. Pode ser o primeiro pleno da historia do programa e Yamilé efectivamente gañaría instantáneamente. Todo depende de Paco Mancuerna. Paco, a ver que tes aí. Paco, que tes na tablet, Paco. É que non, xusto non funciona. Como non vai funcionar? Non vai. Paco. Que é unha tablet. Ya, pero non vai, non funciona, non parece que queira ir. Pois, vaya, parece que funciona. Había que darte un golpiño e xa está. Xa fixe o teu número, veña, puntuación. Pois... Cale. Pois veña, un 10 pa Yamilé. Polo Dios, que te pica. Peluche que quiera. ¡Bien! 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 Pero, ¿cuántos puntos le doy?
Ahora mismo está en 10. ¿En 10 qué? 10 puntos. ¡10 puntos! ¡9 puntos! ¡9 puntos para Yamile! ¡Usted sí que es como vea, por puta! ¡Para! ¡Para! 8 puntos para Yamile. ¡Venga, 8 puntos! ¡Ay, ay! ¡10 puntos! ¡10 puntos! Paco, ¿seguro que quiere rematar con 10? No, 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 me mataban. ¿Pero por qué cambiaste el acento ahora? Porque me dieron palacera. ¡Qué valiente eres, Paco! De verdad, Dios mío, arriesgar así a tu vida por Conchita. ¡Conchita! Morreré, pero... Conchita, campeona de tres cantos. ¡Campeona de tres cantos, sí, señor! Para un momento. Si a tu Anay dije que morrín ni así, Conchi, Conchi. Dime, Conchi, dime. Sí, estamos viendo. ¿Qué tal? Sí, estamos con tu hija Conchita, efectivamente, teño adiante. Una concursante fantástica, un color de labios precioso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero qué? No. Conchi, nada, no pasa nada. Bueno, tranquilo, no pasa nada, Hay falta cartón. Equivocámonos todos, no pasa nada. Bueno, ya está, ya fue. ¿Qué va a pasar? Venga, ya falamos después. Chao. ¿Qué pasó? Vas a rir. Es que ahora mismo faime mucha falta, que yo creo que un burato abierto por una bala o una risa. ¿Qué resulta que me estás diciendo, Conchi, que eso no es Conchita su oficio? Tío, pero... ¡Qué huevo! ¡Tenás! ¡Que no me! Y habrá una noticia boa, digo huevo, ¿no? ¡Pero una boa! ¡Ya podes votar!